Deacon, hola. ¿Va todo bien? ¿Pasa algo? En realidad no he venido por eso. Bien. He venido a ver si necesitas algo para la enfermería. Pues la verdad, estamos faltos de todo. Ya sabes, siempre nos vienen bien más medicinas, vendas, instrumentos. Ah, toma. ¿Un cuchillo de Liston? Sí, lo usaban los médicos en la guerra civil para operar sobre el terreno. ¿Operar? Sí, ya sabes, cuando no tenían anestesia o láudano. Te he apuntado donde puede que haya uno. Es un folleto de la oficina de turismo. Camp Sherman, sí, ese sitio que está hasta arriba de engendros. Veré lo que puedo hacer. Sí, y Deacon. Gracias. Voy a Camp Sherman. El lugar estará plagado. ¡Oso! Camp Sherman, falta poco. Sí, es cierto, tengo que quemar el resto de heridos. Supongo que volveré a acabar de quemar esta zona más tarde. Brian, ¿eres tú? Buen momento, coño. Sí, a por él. Sí, sí, soy yo, Brian. Todavía tienes una radio. Bien, vale. Mira, voy a intentar ayudar e investigar sobre la mujer. Sarah Whittaker. La subí a tu helicóptero en la noche. Sí, 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 lo sé. Vale. Pero tienes que hacer algo por mí. ¡Hay bajas! ¡Me han dado! Espera, ¿qué? ¿Necesitas algo de mí? Mira, hay una pantalla en tu radio. Voy a enviarte un mensaje cifrado. Coordenadas. Reúnete conmigo allí. Oh, Brian, ¿de qué coño va todo esto? Ve allí. Habrá soldados de Nero a mi alrededor, como antes. Vamos a ver. Que no te vean. Corto. Debería bastar. Aida Tucker a Deacon St. John. Adelante. Dick, ¿estás ahí? Hola, Tuck. ¿Tienes curro para mí? Vale, me pasaré. Corto. Aquí es. ¿Qué tal?
centro de visitantes. Tengo que entrar. Habrá un lío cerca. Puedo olerlo. Otro nido. Vamos. Se abre. Escalera de incendios. Abajo. Poca cosa. Han desvalijado bien todo.
cuchillo del listón. Esto es. Se lo llevaré a Adi. Adi, tengo el cuchillo que buscabas. Gracias, Dick. No sabes cuánto lo necesitamos. De nada, me gusta ayudar. Hola. Oh. Aquí está el cuchillo que buscabas. Muchísimas gracias. Sí, no pasa nada. Ahí fuera, solo hay errante. Alguien necesita ayuda. ¡Dale una buena! ¡Aquí! ¡Ayuda! ¡Tira! ¡Arma al lado! ¡Métete ahí! Ugh!
Deja que te saque de... Oye, no vas a sobrevivir en la mierda. Sé dónde hay un campamento. ¿Campamento? ¿Dónde? Enséñamelo, iré. Ve a Lost Lake. Pregunta por Ricky Patel. Ella te cogerá. Pensaba que no lo contaba. ¡Coño! ¡Joder! Muchas gracias, tío. Diles que fue Deacon St. John. ¡No pares! ¡Escóndete en todo momento! Vale, aquí estoy. Dios, no. No te me acerques así por sorpresa. ¿Has encontrado algo sobre Sarah, la mujer que subía a tu helicóptero? Nada. ¿Nada? Espera, va a llevar algo de tiempo, ¿vale? Me estoy jugando el cuello. Si alguien de la base se entera, esos tíos con las armas de allí... Oye, estáis en el mismo equipo, O'Brien. Mira, solo es lo que parece. No tengo tiempo de explicártelo ahora, pero... necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? Mira, tú cógelo. Es un registrador de longitud de onda y unos rastreadores. Necesito que... No tenemos tiempo. Mira, no sé ni cómo te llamas. Deacon St. John. Vale, mira, Deacon St. John. Si quieres que me juegue el cuello ayudándote a encontrar a... ¿cómo se llame? ¿Sara? Entonces sí, necesito que hagas algo por mí. Vale, ten a mano esa radio. Contactaré contigo ahora. Ni sabes mi nombre, pues lo vas a saber antes de que acabemos, O'Brien. Y mantén la radio cerca. Ha estado ahí todo el tiempo, hijo de puta. Joder, tío, ¿cuánto tengo que esperar? Hola. ¿Estás ahí, Deacon? Sí, estoy aquí. ¿De qué va esto? ¿Qué quieres ahora? Vale, he bloqueado este canal, es seguro. ¿Qué quieres? Te he enviado unas coordenadas a tu radio. Necesito que vayas a esos lugares y... ¿Qué? ¿Por qué? Tú, escucha. Hay varios grupos de Nero haciendo trabajo de campo. Necesito saber qué están haciendo. ¿Por qué no preguntas? No puedo. Mira, es una larga historia y no tengo tiempo para explicártelo todo. Digamos que mis superiores, muy superiores, hacen muchas misiones de campo, todas independientes. Nadie sabe lo que están haciendo los otros. El mundo se acaba y los gilipollas seguís como si nada. ¿Dónde? Te envío las coordenadas. Oh, Dios, O'Brien. Vale, veré lo que puedo hacer. Tú, comprueba los grupos que puedas. Hay zonas de aterrizaje activas, ubicaciones de prueba... Sí, lo pillo. Pero será mejor que tengas algo para mí, O'Brien. Sí, lo pillo. Espera. ¿Qué ocurre, O'Brien? ¿Por qué estoy en la mierda persiguiendo de helicópteros? Su destino es secreto. Tengo bloqueado el acceso.
las coordenadas del aterrizaje. Tienes que seguirnos. ¡Dios, no tenéis satélites espía o mierdas así! Lo que yo pueda usar, no. Te lo he dicho, ¿no? Tienes bloqueado, sí, te oigo. No, los pierdas. O'Brien, ya aterrizan. Vale. Tengo sus coordenadas a través de tu radio. Mejor acércate a pie. ¿A pie? Acuérdate, no pueden verte. Avisadme cuando la zona esté asegurada. O'Brien, estoy aquí. Bien, ¿qué quieres? Hagámoslo. Tienes que acercarte al investigador. El registrador de longitud de onda está asignado al canal que usamos para grabar datos. Grabaré todo lo que hagan. Vale, ¿quieres que espíe una zona de aterrizaje llena de soldados armados con Kevlar y que disparan en el acto para cotillear un capullo con un protector de bolsillo? ¿En serio? Tengo un puto doctorado, gilipollas. Sí, doctor en mierdas de adentro. Sí, me muero de hambre. ¿Todavía tienes los rastreadores que te di? Oh, iba a venderlos, pero la mayoría no tenemos acceso a satélites. Coloca uno en el helicóptero. Casi todas estas misiones incluyen paradas que no se registran. Quiero averiguar a dónde van a ir. O'Brien. ¿Hay alguien? Ni preguntes. Ya estoy investigando los registros que tenemos sobre dónde llevaron a los evacuados. Corto. Tienen que ser aquí. ¿Cuánto más vamos a tardar? ¿Qué cojones estáis haciendo? Demasiado, todo ese tiempo. Estamos tardando la vida. No sé, eso es mucho tiempo. Creía que había visto algo. ¿Cuánto crees que nos queda? Ni idea. Acabaremos cuando el doctor lo diga. Joder, tío. No quiero enfermar. No puedo perder los créditos de las tareas. Hey, ¿estás bien? Estribas son engendro vivo. Siempre que... No son mis chicos. ¿Y qué más te da? ¿No eres un... ¿cómo os hacéis llamar? ¿Errantes? ¿No matáis infectados por dinero o por lo que sea que hacéis, troyas? Sí, mato engendros, pero no los rajo mientras siguen vivos y escucho cómo gritan. ¿Tienes mis datos? Sí, tengo tus datos. Vale, pues voy a subirlos. Ya te diré algo. Corto.
¿O'Brien? ¿O'Brien? Joder, otra vez igual. O'Brien, dime algo. Mierda, ya contestarás, O'Brien. Campamento de puros hijos de puta, ¿eh? ¿Cuántas emboscadas lleváis esta semana? Esto es Radio Oregón Libre. La verdad os hará libres.